¿Qué valoración hace del fin de semana? Bueno, pues la verdad que ha sido muy importante para el sector de la hostelería que hayan abierto los horarios. Uno de los retos más importantes que tiene el sector de la hostelería es la normalización. Tendremos que intentar que se vuelvan a normalizar los horarios, que se vuelvan a normalizar los aforos, que los diferentes establecimientos de hostelería podamos aplicar las licencias que tenemos concedidas y poder emplear todas las armas que tenemos para poder salir de esta crisis. Así que vamos por el buen camino. ¿Os ha sorprendido cómo, no sé si habéis salido el fin de semana, cómo habéis visto los bares, los restaurantes, cafeterías? Bueno, estamos hablando de, a ver, estamos hablando de mitad de mes, de gente con ganas, de, o sea, de mitad de mes con los sueldos, ¿verdad? A pesar de los ERTEs, pues todavía no se han consumido de buen tiempo. Pues hombre, la gente ha aprovechado lo mismo que decíamos que la gente ha aprovechado para volver a sus pueblos, pues la gente estos días aprovecha en la medida de lo que puede para aprovechar, porque apetece. Vemos el fin de semana pasado era tremendo, más que este el pasado, la afluencia que hubo, pues eso, buen tiempo, primero de mes, pues estaban todas las condiciones, ¿no? La gente también tiene un poco de ganar de estar tranquilo, ¿no? No digo de volver a los alborozos y aquellas concentraciones de gente, pero sí de moverse un poquito. Eso está claro, ¿no? Desde el tubo de Zaragoza hacían ese llamamiento, ¿no?, a disfrutar del ocio, como nos decía antes Eduardo, pero con sentido común, con mascarilla. Elena, ¿has visto comportamientos cívicos? Sí, totalmente, y yo creo que esa ampliación de horario también tenemos que seguir pensando en ello, no quedarnos igual en las 11, porque si no pasa nada, pues quizás se pueda prorrogar. Os vamos a hablar del tema que teníamos preparado para debatir, ¿no? Lo lanzábamos al principio. ¿Pagar más por un café un sábado o un martes? Es uno de los debates que hay ahora mismo en el sector, David. ¿Esto es una realidad o puede serlo próximamente? Bueno, al final, dentro de los retos que tenemos en el sector de la hostelería, uno de ellos es adecuar nuestros negocios a la nueva situación que nos encontramos después de la pandemia. Y qué duda cabe que, según los estudios que tenemos en la Asociación de Cafés y Bares, hay un 30% de los locales de hostelería que han cerrado y, por supuesto, ha habido una regulación de las plantillas. Tiene que haber una adaptación de los horarios y la vieja fórmula que había antiguamente de un local abre al punto de la mañana y cierra cuando se va el último cliente, pues bueno, está tendente a desaparecer. Tenemos que encontrar rentabilidad en nuestros negocios después de lo que ha pasado. Qué duda cabe que esto que se habla de los precios dinámicos no está inventado de ahora, esto ha existido siempre. Siempre cuando la hostelería o el ocio nocturno estaba abierto, podíamos ir a un local por las tardes y tomarnos una copa, y esa copa te costaba menos dinero que cuando la tomas a las 2:30 de la mañana en un local en la cual hay otras instalaciones, porque tenemos un seguridad, tenemos un disc jockey, tenemos un portero que hace que por supuesto el precio de la copa sea superior. Claro, pero por ejemplo, eso quizás estamos más acostumbrados a pensar que igual la comida nos puede salir más barata si, por ejemplo, somos una pareja y estamos 40 minutos comiendo que una familia que igual va a ocupar esa mesa 2 horas, Jorge. Sí, la verdad es que es cierto lo que comentaba él, de que en el fondo esto sí que estaba inventado ya, o sea, ha pasado en otras ocasiones, etcétera, ¿no? Yo la pregunta que le querría hacer es... O sea, ¿qué necesidad habría para más que los bares, el ocio nocturno? ¿Hasta qué hora cree usted que debería estar abierto para empezar a recuperarse también? Me refiero más a discotecas, obviamente, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que lo que deberíamos encontrar es una normalidad, ¿no? Al final, lo que está ocurriendo es que el gobierno estatal tiene que promulgar una homogeneización de las medidas para que en todas las comunidades autónomas tengamos las mismas medidas y que no haya una diferencia entre unas y otras, salvo que las medidas sean muy, muy cambiantes, porque si no crearíamos diferentes parámetros y daríamos favor a unas comunidades por otras. Aquí en Aragón, por ejemplo, sin ir más lejos, la comunidad de Huesca y la comunidad de Zaragoza está cerrando a las 11 de la noche a fecha de hoy. Sin embargo, Teruel puede cerrar a las 12 y estamos hablando de unas medidas que sí que crea diferencias en el sector, y sin embargo las medidas higiénico-sanitarias son muy parecidas.